Aragoneses por el Mundo se desplaza en esta ocasión hasta Hannover, una ciudad que tras la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruida. De vez en cuando aún encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial que vienen artificieros y las quitan. Este es un lago artificial que en plena crisis económica en los años 30 lo ordenó construir Hitler para reducir el paro y así dio trabajo a 6.000 personas. Navegaremos por el río Leine y nos perderemos por los bosques de Hannover. Pero ante todo, descubriremos verdaderas curiosidades de esta ciudad y de este país. Ha habido a veces gente que no recicla y que los vecinos se han dado cuenta y les dicen, ¿reciclas o llamo a la policía? Pues este es el bosque más grande de toda Europa dentro de una ciudad. Es más grande que el Hyde Park de Londres, es más grande que el bosque de Bolonia de París y es casi el doble que el Central Park de New York. Cuando uno piensa en la dieta germana, lo primero que viene a la cabeza es salchicha y cerveza. Pero hoy comprobaremos que aquí, cuando se come, no todo es sota, caballo y rey. Pues mira, estos se pelan y una vez pelados se meten en agua caliente, simplemente cocidos, y luego se comen pues con salsa de queso, con mantequilla, con jamón de Teruel se pueden comer también. Según dicen, esta es una de las ciudades de Alemania con más zonas verdes. Así que prepárense para disfrutar, porque aquí arranca Aragoneses por el Mundo en Hannover. Hemos quedado ahora con Laura Félez, una turolense de 46 años que nos ha prometido, entre otras cosas, que hoy visitaremos el zoológico de Hannover. ¡Laura! ¡Hola! ¡Álvaro! De Aragoneses por el Mundo, ¿qué tal? ¡Hola, muy bien! Bueno, el zoológico sigue en pie, ¿no? Claro, yo ya he hecho cita con la familia elefante. Perfecto. Y todos los animalitos que hay por allí, a ver si el día aguanta. Bueno, y cuéntame, ¿dónde nos has citado? Bueno, pues esto es la Gehaplatz. Y esto es el Mittelland Canal, pasan muchos cargueros con mercancía como por ejemplo carbón o material de construcción. Muy bien, ¿y eres turolense de dónde exactamente? De Albalate del Arzobispo. De Albalate del Arzobispo. Teruel. De donde el Bajo Aragón. De donde el río Martín. Sí, señor. De donde la Ermita de Arcos. Exactamente. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste por Albalate? Pues estuve en Semana Santa, la última Semana Santa, la rompida de hora el Jueves Santo, las procesiones. La verdad que estuvo muy bien, hacía muchos años que no estaba y me gustó. Bueno, ya vale de añoranza. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues mira, si os parece, vamos a comprar el pan y vamos a visitar cosas. Perfecto, vamos para allá. Venga. Te traigo a una panadería especial de aquí de Hannover porque es una empresa familiar de las que ya quedan pocas. Todo se hace a mano y es fantástico. Las cantidades de pan diferente, de centeno, de avena, de trigo naturalmente. Los panecillos los iba comprando mi marido todos los sábados, que viene aquí desde hace 17 años que vivimos en el barrio. Y ya nos los guardan. O sea, que podemos encontrar panes de todas las clases, sí, de todos, sí, los tipos. ¿Y qué panes vamos a comprar? Pues lo que quieras. Tú eliges, tú eres la que sabe. Un poco de todo. Venga, perfecto, ¿vale? Nos pedimos. Vale, sí. Könnten wir was bestellen? Mit Sesam, mit Mohn. Wenn Sie wollen. ¿Cuánto nos cuesta? 3,31 €. Ostras, pues para la cantidad de panecillos que hemos comprado, sí, está bastante especiales. Bien, ¿no?
Bueno, pues bienvenidos a casa. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, sorprende que las puertas son de cristal, ¿no? Hay como poca seguridad. Pues sí, eso me sorprendió también al principio. Y las puertas de las terrazas, que son de cristal, sin verjas ni nada. O sea, los alemanes son muy confiados, ¿no? Pues bastante. Alguna vez pasa algo, pero vamos, tocamos madera. ¿Nos presentas un poquito la casa? Pues sí, mira, aquí tienes la cocina. Ajá. Y por aquí ya directo pasamos al salón. ¿Y aquí vives sola? No, con mi marido, que ahora lamentablemente está en Berlín de trabajo. Aquí hay una foto de un dibujo que hizo mi hermana Inma de él. Y esa es mi hija pequeña, también un dibujo de mi padre y una foto de la escuela. Y mi otra hija, que la tengo por aquí, también dibujo de mi padre y una foto de la escuela de años después, que las encontraremos esta tarde, si todo va bien. ¿Que tu padre es artista o qué? Mi padre dibuja, mi madre dibuja, pintan, mis hermanas son restauradoras de arte también, sí, muy artística toda la familia, menos yo. Oye, y eso que vemos ahí, hombre, presidiendo la casa. Hombre, el escudo de Albalate del arzobispo, para que esté siempre bien presente, con cerámica de Muel. Pasar por aquí, a la terraza. Vaya desayunos que te pegas, ¿no? Ah, hay que saber vivir bien. ¿Es habitual en Alemania desayunar tanto? Pues mira, entre semana tiene que ir un poquito más rápido y se reduce un poco. Pero los fines de semana, sábados y domingos, se hace bueno aquí en la terraza, y si no, pues ahí dentro. Pues nos hacemos nuestros buenos desayunos. Bueno, y preséntame un poco el desayuno alemán. ¿En qué consiste? Pues mira, los panecillos que hemos comprado y la estrella del desayuno, mi mermelada de cereza, de mi cerezo, de mi jardín, ecológica. O sea, que la haces tú. Todos los años. Tú del 1 al 10, ¿qué nota le pones a la gastronomía alemana? Bueno, lo dejamos sin nota. No como alemán 100%. Aquí la comida también es muy internacional porque pues hay muchas influencias, porque hay muchos extranjeros. 100% español tampoco cocino porque es muy elaborado y tiene mucho trabajo. Así que una mezcla de todo. Bueno, pues ¿desayunamos? Desayunamos. ¿Cómo se dice que aproveche en alemán? Guten Appetit. Guten Appetit. Pues estamos en el barquito Leineschloss, en el río Leine, dando un paseo muy bonito y muy romántico por el río que pasa por Hannover. Yo estudié turismo en Zaragoza y decidí, en terminar, antes de ponerme a trabajar en serio, pues irme medio año a Alemania y medio año a Inglaterra para mejorar los idiomas. Sí. Y mi profesor de alemán decía que Hannover es la cuna del buen alemán, digamos, donde se habla mejor, y por eso me vine aquí. Y durante ese tiempo conocí al que es ahora mi marido, Jens. Estuvimos 3 años visitándonos de aquí para allá, ni internet, ni teléfonos móviles, llamando desde cabinas de teléfonos que se te tragaban todas las monedas. La verdad que fue un poco... Y noviazgo de cartas. Nos escribíamos cartas. Eran otros tiempos. Otros tiempos, hace muchos años. Siempre dije que no quería hacerme aquí vieja y me estoy haciendo vieja. En Alemania, ¿no? En Alemania, ya ves. Bueno, pues si te parece, cogemos las bicis y nos vamos a dar una vuelta. ¿Qué tal se te da esto de la bici? Bien, bien. Pues este es el bosque más grande de toda Europa dentro de una ciudad. Se llama Eilenriede. Es más grande que el Hyde Park de Londres, es más grande que el Bosque de Boloña de París y es casi el doble que el Central Park de New York. Porque esta ciudad es muy, muy verde, ¿no? Es muy verde. Realmente te puedes cruzar casi la ciudad de una punta a otra por verde. ¿Tú eres muy deportista? No, un poquito solo, ¿eh? Pero sí que la bici la uso a menudo porque es práctico. La gente lo usa como medio de transporte desde muy chiquitines ya. Y por eso en la escuela ya tienen que hacer examen de cómo se tienen que comportar con el tráfico, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Que aún no lo sabemos. Pues trabajo en una empresa de reaseguros. Ajá. Que asegura a aseguradoras. ¿Asegura a aseguradoras? Sí. ¿Y quién asegura a los que aseguran a las aseguradoras? Pues los retrocesionarios. También nosotros damos una parte de nuestro riesgo a otras empresas, claro. Bueno, pues estamos en el zoo de Hannover y estamos por la zona que simula África y simula el río Zambeze. Y entonces vemos a los animales derecha e izquierda, principalmente que se encontrarían por África. Jirafas, antílopes, pelícanos, hipopótamos, rinocerontes, todo lo que quieras, vamos. Focas, león marino. Oye, ¿cuál es tu animal favorito?
Pues no lo he pensado, ¿eh? Mira, el rinoceronte. No, no, el rinoceronte es feo. Pues no, no sé, pero el león, por ejemplo, que tiene mucha fuerza y mucho... El caballo me gusta mucho también. Pues estamos viendo un poco la gimnasia que hacen con los elefantes todos los días para que se muevan un poco. Y ya ves, les hacen echarse, les hacen coger troncos, se lo pasan bien y así se mueven los elefantes. Oye, ¿y esta ciudad ha cambiado mucho en los 22 años, 22, que llevas tú aquí ya? Pues sí, supongo que sí. El día al día parece que no se nota mucho, pero quizás el cambio más grande fue a raíz de la Expo, que fue aquí en el año 2000. Pues mejoraron mucho las infraestructuras, naturalmente. ¿Cómo viviste tú la Expo del 2000? Pues muy bien. Incluso estuve trabajando una semana para la región de Murcia como azafata traductora. A partir de las 6 de la tarde se podía ir a muchos actos culturales, conciertos, y la verdad es que estuvo muy, muy bien. ¿Y la Expo de Zaragoza? También la fui a ver en el 2008, pues claro, con mis padres. ¿Y si las comparamos, con cuál te quedas? Bueno, es que son diferentes, no me pongas en un compromiso. Pues las dos fueron muy, muy bonitas, cada una en su tema. He pedido aquí a mis hijas y a unos amigos que nos acompañen y para despedir el día tranquilos. ¿Y quién está viniendo por aquí? Que veo que tenemos una ceremonia montada. Pues es que ahora viene la despedida. Tararata. Pero no en Mañico, sino en Hannoverses. ¿Y quién es el señor? Pues mira, es un Brugmeister y nos va a enseñar cómo se bebe porque es muy especial. Es una cerveza en vaso pequeño, con un licorcito de unos pocos más grados. ¡Bien, bien, 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 Sara! ¡Bien! ¡Sara lo ha hecho bien! ¡Salud! ¡Prost! ¡Prost, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! Bueno, pues han ido mejor de lo que yo esperaba. ¿Quieres enviar algún saludito a la gente que tienes por Albalate? Pues claro, saludos a Albalate y saludos a Aragón. Muy bien, pues muchísimas gracias por el día que nos has permitido pasar contigo. Que vaya bien. Que vaya bien. Chao, chao. Adiós. Adiós. En la Universidad de Braunschweig trabaja nuestra siguiente aragonesa. Se llama María José García y nos han dicho que en estos momentos está dando clase en esta aula. María José. Hola. Perdona que te interrumpamos la clase. Soy Alba de Aragoneses por el Mundo. Encantada, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué estabas, aquí dando clase aquí a los chicos? Aquí dando clases. ¿Y hace cuánto que das clase aquí en la universidad? Pues 6 años ya. ¿Y clases de qué? De español. ¿Y qué estudiaste tú en Zaragoza para acabar dando clase aquí en la Universidad Alemana? Pues la verdad es que no tiene nada que ver con español. Estudié trabajo social y allí en Zaragoza estuve trabajando como trabajadora social en el ayuntamiento, pero bueno, ya me vine aquí y empecé con esto. Bueno, ¿y de qué estabais dando clase ahora? Cuéntame. Aparte de enseñarles lo que son las estructuras gramaticales, lo que también intento enseñarles es la cultura. Y nuestro tema de hoy es cómo relacionarse en España y no morir en el intento. Bueno, pues te dejamos que sigas dando clase. La semana pasada os mandé como deberes buscar la palabra porrón. Bueno, este es el porrón. Como veis, es un recipiente para beber. Normalmente está lleno de vino tinto, pero como estamos en la universidad, he pensado que no se puede. Así que lo he rellenado con agua, no tenéis que tener miedo ni a las manchas ni nada. ¡Olé, qué estilazo! Parece que lo haga toda mi vida, ¿no? ¿Quién se atreve primero? Álvaro, ¿te animas tú una vez? Oh, no es la primera vez que lo haces, no. Gracias.
¿La enseñanza universitaria aquí en Alemania tiene particularidades? Comparada con la española, sí. Por una parte es mucho más práctica, aquí los estudiantes hacen muchas más prácticas y lo que sí que sobre todo he notado yo es lo de en España nos han enseñado mucho a memorizar y aquí no. María José, ¿eres aragonesa de dónde exactamente? Pues yo nací en Huesca. Lo que pasa es que en Huesca no he vivido nunca. Nada más nacer fuimos a Jasa, es un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, y más, yo creo que fue con 10 años, fuimos ya a vivir para Zaragoza. En el año 92 conocí al que hoy en día es mi marido. Él estaba estudiando allí Erasmus y nada más llegar a Zaragoza ya nos conocimos. Y aunque pensábamos que la historia iba a ser para un año, y luego si te he visto no me acuerdo, pues mira, aquí me tienes. Bueno, pues ahora estamos en el centro de Braunschweig y hemos llegado a lo que es la Plaza del Castillo. Este de aquí es el castillo de Dankwartgode. Tiene como unos 830 años más o menos y lo construyó el famoso Enrique el León. Este es el símbolo de la ciudad. Tú no sabrías explicar por qué hay tan poca gente por aquí. Esto es Alemania, chico. Los edificios me gustan más aquí en Braunschweig, pero el ambiente de Zaragoza. Eso es lo primero que hago cuando llego a Zaragoza. Me voy a tomar primero un café, porque el café de aquí es un café aguachinao. Y luego por la noche quedo con los amigos, siempre nos vamos de tapas. Aquí tenemos ahora estas casas, se llaman en alemán, se llaman Fachwerkhäuser. Y son las típicas casas de entramado. La característica especial de ellas pues es esto que se ve así de madera, los tablones esos de madera así, de forma horizontal y vertical. ¿Tú vives en alguna de estas o no? No, pero no me importaría. Aunque por dentro tienen unos techos bajísimos. ¿Ah, sí? Y mi marido mide 1,93. O sea, yo no tendría ningún problema, pero me parece que mi marido no cabría allí de pie. Oye, ¿y algo que te llamará la atención mucho? Una cosa. Friegan la basura, lo que son los yogures vacíos, los plásticos del embutido, es un saco amarillo en el que meten toda esa basura fregada para llevarla al contenedor para reciclarla. O sea, yo de hecho a mí no me ha ocurrido, pero hasta he oído que ha habido veces gente que no recicla y que los vecinos se han dado cuenta y les dicen reciclas o llamo a la policía. María José, ¿aquí cómo está el nivel de vida en Alemania? ¿Se nota diferencias con España? El nivel de vida es más alto en general y los sueldos son más altos. Más cara la vida tampoco es mucho más cara. O sea, en algunas cosas sí, en lo que son las frutas, las verduras, el tren, el transporte público, pero si no, en general no es mucho más caro. ¿Aquí se ven mendigos por la calle? Se ven muy pocos. Un dato muy curioso, si os fijáis, la mayoría de los mendigos tiene un perro. Y es porque he oído que les dan una subvención por los perros. ¿En serio? O sea, porque les pagan en teoría lo que es la comida del perro. Pero el Estado concede muchas ayudas aquí en Alemania. Sobre todo las ayudas por familia son muchas. Yo tengo dos hijos y por cada hijo te dan mensualmente 184 euros por hijo hasta que los niños cumplen 25 años. Oye, ¿y esta casa que vemos aquí a la derecha tan pintoresca? Bueno, esta es la casa Ricci. Ricci fue el arquitecto que la construyó. Y actualmente es un edificio de oficinas. Rompe con el estilo arquitectónico de toda la calle, porque se mezclan aquí todos los estilos. Bueno, pues aquí tenemos a mi familia. Pues este es mi marido, Olaf. Encantado. Mi hijo, el pequeño, Nicolás. Encantado. Y uno que se llama como tú, el mayor que se llama Álvaro. Encantado, tocayo. Y Olaf estuvo en Zaragoza de Erasmus. ¿Qué tal esa experiencia? Muy bien. Aparte de las mujeres, ahí en Zaragoza me gustaba mucho. Era una experiencia muy impresionante. ¿Y cuántas veces habéis ido a Zaragoza después de aquella experiencia? Muchas veces, casi 3 o 4 veces al año, vamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de Zaragoza? A los bares. ¿Los bares? También los Pirineos, que fuimos mucho a los Pirineos. Y el ambiente en la ciudad me gusta, sí. Oye, ¿y esta afición por el arco? Explícame de dónde viene. La afición del tiro al arco viene de un amigo de Olaf. Un amigo, estuvimos una vez visitándole y nos dijo, venga, vamos a tirar al arco. Y nos fuimos con él al bosque, estuvimos tirando al arco y ya desde entonces nos gustó la idea, nos compramos los arcos, la diana y venimos de vez en cuando. ¿Y quién es el mejor de los cuatro? De los cuatro, me haces dudar. Mira, casi lo mejor lo vemos. Perfecto, pues vamos a veros tirar. Sí. María José, ¿a dónde nos llevas ahora?
pues ahora nos vamos a ir a clase de guitarra. Ah, perfecto, o sea que tocas la guitarra también. Sí, por lo menos lo intento. Bueno, chicos, nos vemos luego. Vale, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Esta es mi compañera Heike con su hijo Anton y aquí está el profesor Martín. Pues llevamos un poco menos de un año y bueno, todo empezó por Heike. Un día dije yo algo de un instrumento musical y la guitarra y al día siguiente me encontré con que me dijo, ya lo tengo todo organizado y vienes la semana que viene, tenemos clase. Yo me quedé diciendo, pero bueno, solo fue un comentario, pero mira, aquí estoy. ¿Qué nivel dirías que tienes del 1 al 10 tocando la guitarra? Me quedo en un 1. Hombre, algo más. Bueno, un poquito más. Alguna canción ya sé tocar. Un 3. Yes, they are playing since one year and yes, we don't met too often and so it's okay our level, yes, but we try to be better in next time. Okay, and María José is a good player. Very good player. Very good player. Yes. Olaf nos estaba esperando aquí ya con la cerveza. ¿Dónde hemos llegado? Pues ahora nos encontramos en un bar que me gusta mucho, al que vengo muy a menudo, se llama Unter den Vierlinden. Y bueno, como está muy cerquita de casa y es un bar que me gusta porque aquí siempre hay mucho ambiente. Sí, sí, veo que hay bastante ambiente, ¿no? Yo pensaba que en los bares alemanes tampoco se animaba tanto, pero está bastante bien. No, pero cuando los alemanes se animan, de verdad. Oye, ¿y qué planes tenéis de futuro? Futuro inmediato, de momento nos quedamos aquí. Y más adelante la verdad es que no sé qué decirte, porque nunca se sabe. Pues la vida da muchas vueltas y hasta ahora cuando he hecho planes no han funcionado. No pensaba venirme aquí a Alemania nunca y aquí estoy. Entonces no me atrevo a hacer ningún plan de futuro, el tiempo dirá. ¿Y a Olaf le gustaría ir a vivir a Zaragoza o no es posible? Sí, me gusta también mucho vivir en España o en Zaragoza, pero al final manda a la mujer. Manda a la mujer siempre, ¿no? ¿Quieres mandar algún saludo a la gente que tienes ahí en Zaragoza? Sí, quiero mandar un saludo a mi familia y a todos mis amigos. Muy sencillo, pero muy eficaz. Exacto. ¿Cómo se dice en alemán cuando se brinda? Post. Post. Pues post. So unvorstellbar wie Unendlichkeit oder das Nichts. A 90 kilómetros de Hannover se encuentra Wolfsburgo, donde tenemos una cita con nuestro siguiente protagonista. José Luis Serrada es un turolense de 30 años y nos ha citado a las puertas de la fábrica de Volkswagen. José Luis, aquí Álvaro de Aragoneses por el Mundo, ¿qué tal? Hola Álvaro, encantado. Bueno, lo primero de todo, cuéntame, ¿cómo llega un turolense hasta aquí, hasta Alemania? Pues mira, yo estudiaba Ingeniería Industrial en Zaragoza, en el CPS, y bueno, pues decidí venirme de Erasmus, y así es como ya llevo aquí 7 años. 2 años viví en Múnich. Y luego desde hace 5 años vivo en Braunschweig, que luego si os apetece vamos para allá. Os he citado aquí porque estamos delante de la fábrica de Volkswagen y aquí todo gira en torno a Volkswagen. Oye José Luis, ¿la palabra Volkswagen tiene algún significado? Pues sí, significa auto del pueblo y esto es más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses empezaron a desarrollar la fábrica, que ya existía antes, pero bueno, se destruyó totalmente en la guerra. Y bueno, pues el objetivo era crear un auto para el público en general. Aquí el 90% de la gente que trabaja en Wolfsburg trabaja para Volkswagen o si no para proveedores de Volkswagen, servicios de Volkswagen. Se dice que la ingeniería alemana es sinónimo de garantía, ¿es verdad esto? Sí que es cierto que la calidad es bastante buena, eso es cierto. ¿Pero? Pero hombre, nos gustaría que la ingeniería aragonesa fuera también muy buena, ¿no? Oye, José Luis, ¿y las letras y los números de las matrículas qué significan? Tenemos la ciudad, mi empresa está en el sur y por eso tengo aquí las letras de Tauba Bispersheim, que está en Baden-Württemberg, que esto es el simbolito de la comunidad. Ajá. Y luego estas 5 siguientes cifras, pues o bien las puedes tener aleatorias o tú las puedes escoger. Y bueno, pues en mi caso pues es JL, José Luis, mis iniciales y mi fecha de nacimiento, 25 de agosto. O sea que elegiste tú los numeritos y las letras que querías poner. Sí, los puedes escoger, sí, sí. Esto de conducir en Alemania tiene particularidades. Hombre, pues sí, por ejemplo, una de las cosas que aquí no hay
en algunos tramos, no en todos, es el límite de velocidad. Por ejemplo, hay tramos de autovía que puedes ir a 200 y, bueno, pues aquí es legal. ¿Y en las autovías se pagan peajes? No, aquí todas las autovías son... Bueno, son libres, pero porque ya lo pagamos con nuestros impuestos, que nos quitan el 46%. El coche es algo muy importante en Alemania, sí, sí. O sea, a la gente le encanta tener coches buenos. Mucha gente incluso, así es un poco gracioso, pero prefieren tener un Porsche que tener un segundo hijo, digamos, ¿no? Y sí, pues la gente, todos miran a ver qué coche tiene el vecino y si este se ha comprado un coche nuevo, pues ya uno mejor. ¿Y ese papelillo que llevas ahí, verde? Sí, pues ese papelillo es, digamos, para poder entrar en los centros de las ciudades y es como un certificado como que tu coche es un coche suficientemente ecológico. Si tus tasas de emisión son superiores a las permitidas, teóricamente no puedes entrar en las ciudades. Vamos a intentar a ver si encontramos por el camino, porque esta temporada es la temporada de los espárragos. Y mira, si encontramos un puestecillo de espárragos, los compraremos y así los probaré, que está muy rico. Son espárragos blancos, en España tenemos de los verdes. Nunca hubiera dicho yo que los espárragos eran típicos de Alemania. Pues sí, sí, en esta región son muy típicos, tienen de muchos tipos, hay de muchos tamaños y están muy buenos. Vamos a pedirlos. Hallo, soy guten Tag. A su viaje tengan en Fundespargel. Funden cosas, ¿viste? Yeah. ¿Y esto cómo se come? Pues mira, estos se pelan y una vez pelados se meten en agua caliente, simplemente cocidos, y luego se comen pues con salsa de queso, con mantequilla, con jamón de Teruel se pueden comer también, con filete. Cuestan aproximadamente 5 euros medio kilo, una cosa así, o sea, 10 euros el kilo. ¿Y siempre los venden aquí a pie de carretera? Siempre, en siempre. Dankeschön. En todas las carreteras que van de un pueblo al otro siempre ponen estos chiringuitos, también venden fresas, a veces venden pues frambuesas. Pues muchísimas gracias. 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 Lo han hecho aquí, digo. Bienvenido a mi casa. Pues muchísimas gracias. ¿Aquí vives solo? No, vivo con mi novia Simone. Ah, muy bien. ¿Y este piso es de alquiler? ¿Es comprado? Pues es de alquiler, vivimos juntos desde hace un año, pagamos 660 euros por 90 metros, está bien. ¿660? Sí. Bueno, no está nada mal, ¿no? Más o menos como en España. Sí, yo diría que los pisos incluso un poco más baratos. Te voy a presentar a mi chica, Simone, que precisamente nos está cocinando unos espárragos. Ah, muy bien. Simone, te presento a Álvaro. ¿Y Simone a qué se dedica? Yo trabajo con personas discapacitadas en una residencia. ¿Con personas discapacitadas? Sí. Muy bien, ¿y has estado alguna vez en Teruel? Sí, yo he estado 4 veces en Teruel. ¿Qué es lo que más te gusta de Teruel? Todo en la ciudad. Y el jamón de Teruel también, ¿no? Jamón de Teruel. Jamón de Teruel, algunas veces. Y nos estaba preparando Simone unos espárragos, a ver qué tal están. Ostras, pues está muy bueno, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Prefiero el jamón de Teruel, pero está muy bueno. Bien, hombre. Bueno, ¿dónde nos vas a llevar ahora? Bueno, pues ahora, como es la hora del fútbol y juega la Eintracht Braunschweig, que es el equipo de la ciudad, nos vamos a ir para allá. Y yo antes me voy a cambiar, me voy a poner la equipación oficial y nos vamos para el fútbol. ¿Qué te parece? Venga, pues aquí te esperamos. Venga, pues. José Luis, veo que te has vestido para la ocasión, ¿dónde estamos llegando? Sí, aquí me he vestido con los colores. Estamos en el estadio de la Eintracht Braunschweig, que es el equipo de la ciudad. Y hay bastante ambiente, ¿no? Se ve mucha gente. ¿Qué aforo tiene esto? Sí, sí, aquí siempre hay muchísimo ambiente. Es un estadio de 21.000 espectadores, que date cuenta que están en segunda B, y eso es muchísimo. ¿En segunda B? Sí, sí, bueno, ahora este año han logrado el ascenso, o sea que el año que viene jugarán en segunda. ¡Que te liga, Nivea! ¡Nivea, Nivea! Es un club muy histórico, lo fundaron hace más de 100 años, y bueno, sí que... Hay muchísima afición. También ganaron la Liga en el año 67, la Bundesliga. Y bueno, todo el mundo siente muchísimo los colores en la ciudad. Sí, sí. ¿Qué cantan los alemanes aquí dentro? Braunschweig, Jungs. Braunschweig, Jungs. Wir sind alle Braunschweig, Jungs. Vamos a escucharlos dentro. Pues ya ves qué ambientazo. El estadio se llama Estadio Hamburgerstraße, que es la calle donde está el estadio. Y bueno, pues ahí podéis ver en la curva los fans, los ultras, que son los que están cantando todo el partido, están ahí animando todo el tiempo, saltando. Le da mucho colorido al partido. Bueno, pues aquí estamos en la tribuna, que es donde me siento yo con mis amigos siempre.
Y bueno, pues digamos hoy hay bastante ambientillo, no está lleno del todo, pero estaremos 17.000, 18.000 espectadores. Bueno, pues ahora con el gol de la entrada una cervecita, ¿no? Que es lo que mejor entrará en este momento. Como buenos alemanes, ¿no? Como buenos alemanes, ahí estamos. ¿Y cuánto cuesta la cerveza aquí? Pues mira, la cerveza cuesta 4 euros y si devuelves el vaso, que es así un vaso especial, digamos, te devuelven 1 euro. Envía, ¿viste? Dankeschön. ¿Pero aquí se puede beber alcohol en los estadios? Sí, sí, aquí las cervezas que sirven en los estadios tienen alcohol. En principio nunca pasa nada, son todos muy cívicos y bueno, pues ayuda a la fiesta, ¿no? Muy bien, pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Venga, va. José Luis, hemos ganado el partido y ahora ¿a dónde hemos venido? Y ahora estamos en el centro histórico de Braunschweig, que prácticamente fue construido, reconstruido por completo después de la Guerra Mundial debido a todos los bombardeos. Bueno, pues un ejemplo es este castillo, que se destruyó prácticamente en su totalidad y ahora han hecho un centro comercial basándose en el diseño original. Una de las características también de esta ciudad o de las curiosidades es que en esta ciudad, en Braunschweig, le dieron la nacionalidad alemana a Hitler, porque era austriaco. Oye, ¿y ese edificio que vemos ahí, eso qué es? Pues mira, eso es el ayuntamiento y hay una anécdota muy característica, que es que cuando cumples 30 años y no estás casado, pues tus amigos te disfrazan de lo que se les ocurre, te llevan para allá y entonces tiran al suelo virutas, chapas, todo lo que tienen a mano y tú lo tienes que barrer hasta que lo dejas todo limpio y tienes una posibilidad de librarte de barrer y es que una chica te dé un beso. A mí me lo han hecho, me lo hicieron el año pasado cuando cumplí 30 y me disfrazaron de Superman ahí todo apretadito ahí y barre que te barre hasta que conseguí que me dieran un beso. O sea, es más o menos lo que le están haciendo a la chica esa ahí ahora, ¿no? Exactamente, allá le ha tocado de pulpo, a mí me tocó de Superman. Pues mira, os he traído aquí al Lindis, que es el bar donde se celebran las victorias de la Eintracht. Y bueno, pues mis amigos están ya ahí dentro tomándose la primera, o sea que yo me voy a ir uniendo a ellos ya poco a poco. Muy bien, pues antes de que te vayas, cuéntame qué planes de futuro tienes. Yo creo que los próximos 2-3 años, por lo menos, estaré por aquí. O sea que a todos los que queráis venir, estáis invitados. Que sea un placer recibiros. Bueno, y si quieres enviar algún saludo a la gente que tienes ahí en Teruel. Sí, pues me encantaría saludar a todos mis amigos de Teruel, a mi familia. Y en especial a mi hermana, que es la que me ha metido en esta aventura, que me ha gustado mucho. Y bueno, pues a vosotros muchas gracias y espero que volváis pronto por aquí. Seréis bien recibidos. Muchísimas gracias a ti. Cuídate mucho y mucha suerte. Álvaro, encantado. Que vaya bien. Hasta pronto. A celebrar la victoria. Hasta luego. Nos han dicho que el llamado reloj de Kropke es a Hannover lo que los cañones del Corte Inglés son a Zaragoza. Y por eso tenemos una cita aquí con Sofía Izuzquiza, que tiene 23 años. Sofía. Hola, buenos días. Álvaro, de Aragoneses por el Mundo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Aquí es donde queda todo el mundo, en Hannover? Sí, este es el punto de encuentro donde familias y amigos siempre por las tardes suelen quedar. Este es el centro comercial por excelencia de Hannover. ¿Y tú eres de las que recuerda exactamente el día que pisó Hannover o no? Pues sí, fue un día 29 de septiembre de 2009, allá, qué rápido que pasa el tiempo. Pero sí, llegué con 3 amigos más que también iban a hacer Erasmus aquí y salimos a las 10:30 de la noche de la estación de trenes y vimos todo el cielo oscuro, estaba lloviendo, no había nadie por la calle. Imagínate cómo fue nuestra primera impresión. ¿Cómo fue la primera impresión? Fatal. Bueno, ¿no? Sí, pero luego al poco tiempo, a los días o a los meses ya todo cambió. Muy bien, ¿por dónde empezamos la visita, Hannover? Bueno, pues si os parece vamos a coger el metro y nos vamos a ir a la universidad. Bueno, Sofía, hasta la universidad, ¿cuántas paradas tenemos? Pues tenemos 3 paradas. Desde aquí, sí, 3. 3 paradas. ¿Y el transporte público aquí en Hannover es caro o no? Pues el billete sencillo cuesta 2,40 euros, así que muy barato no es. Lo que pasa es que para los trabajadores se suelen comprar un billete mensual que les cuesta 61 euros. Pero, como sabéis, Alemania ofrece muchas ayudas a los estudiantes. Y los estudiantes, por 200 euros al semestre, pueden utilizar todos los tranvías aquí de la ciudad y todos los trenes regionales de Baja Sajonia. Sofía, ¿qué tal funciona aquí el transporte público? Pues
La verdad es que funciona muy bien. Ya sabéis cómo es la puntualidad alemana, que tiene que estar todo a punto. Forma parte del carácter de los alemanes, ¿no? Que dice que son puntuales, precisos, exactos, perfeccionistas. ¿Es verdad eso? Sí, todo eso y mucho más. Y eso lo puedes observar en todos los ambientes, en el trabajo, con los amigos, en todo. Pero claro, luego ya cuando se toman un par de copas y van con la cerveza en la mano, entonces ya son hasta más ruidosos que los españoles. Sofía, llevas 2 años por Alemania, ¿por qué elegiste Alemania? Bueno, yo sabía en un principio que el país donde iba a hacer el Erasmus iba a ser Alemania, eso lo tenía 100% seguro, porque sabía hablar mucho mejor alemán que inglés, porque he ido al colegio alemán de Zaragoza. Ah, y dentro de Alemania, ¿por qué elegiste Hannover? Porque yo no quería una ciudad ni muy grande como puede ser Berlín, ni muy pequeña universitaria como puede ser Münster o Göttingen, quería una ciudad así intermedia, más o menos como Zaragoza. Oye, dicen que aquí se habla el mejor alemán de Alemania, ¿no? ¿Es verdad esto o no? Sí, es lo que dicen. Y además yo cuando he ido a otras regiones, pues entonces sí que se nota ahí que hablan con acento. Pero ahora ya no estás de Erasmus, ¿no? No, bueno, el Erasmus lo terminé en julio del año pasado. Y ahora pues yo me quería buscar unas prácticas. Y luego ya mi jefa me propuso de quedarme con ellos otros 6 meses más. Así que en principio me quedo hasta octubre. Este es el edificio principal de la universidad. Aquí es donde yo hice mi último examen de la carrera. Aquí terminé mis estudios de Administración y Dirección de Empresas. Con el paso del tiempo sí que se cambia. Yo considero que ahora, por ejemplo, puedo ser más abierta y que ya no tengo vergüenza a nada. Bueno, o casi nada. Bueno, mira, Álvaro, te voy a presentar aquí a mis amigos, que hoy, como ha salido tan buen día, nos hemos reunido aquí para hacer una barbacoa. Saludamos, ¿no? Sí, ¡hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! Bueno, veo que son todos españoles, ¿o cómo es esto? No, todos españoles no son. También hay pues gente de Francia, gente de Italia, gente de Brasil, de Eslovaquia... Aquí lo de hacer barbacoas es muy habitual, ¿no está prohibido? No, que vaya. Además, en verano los parques se llenan de barbacoas. Aquí cuando sale medio rayo de sol se llena todo esto, ¿no? Sí, sí, todo. Para por lo menos coger un poco el moreno. Bueno, ¿y qué es lo que están preparando? A ver, cuéntame. Bueno, pues como sabéis, aquí lo típico es hacer... son las salchichas. Ajá. Estas pequeñas son las Nürnberger Wurst. Ajá. Estas pequeñitas. Luego tenemos la Weiße Wurst. Ajá. Que son un poco más grandes. Y la Kakaowurst. Wurst, que supongo que significa salchicha, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Y el cocinero es alemán o es español o de dónde es? Español de La Rioja. Ya veo yo que se está enterando de todo. Sí, de todo. Bueno, yo creo que voy a probar una de estas pequeñitas. A ver qué tal están. A ver si te gustan y me dices. Está muy buena y está muy especiada, ¿eh? Solo con mi pena, cerraba mi condena, correr en mi destino para burlar la ley. Bueno, mira, Álvaro, esta línea que tenemos aquí es la llamada línea roja y nos recorre toda la ciudad. Ajá. Como los alemanes son tan organizados, no, esta línea nos muestra cuáles son los edificios y monumentos más importantes de la ciudad. ¿Y esto por dónde nos lleva, por ejemplo? Pues nos lleva, por ejemplo, al antiguo ayuntamiento, al nuevo ayuntamiento, a la ópera y a la estación de trenes. ¿Y la vamos a seguir o qué? Pues yo creo que no, porque esto es demasiado turístico. Y a mí se me ha ocurrido, a ver qué tal os parece, pues ir a un laguito que está aquí cerca, que la verdad ahí también podréis ver lo verde que es Hannover. Cuéntame dónde nos has traído, que me has puesto aquí a remar. Pues este es el lago más grande de todo Hannover. Este es un lago artificial que en plena crisis económica en los años 30 lo ordenó construir Hitler para reducir el paro. Y así dio trabajo a 6.000 personas. ¿Y los alemanes qué tal? ¿Son tu tipo o no? Bueno, el prototipo este de alemán, de rubio, alto, guapo, pues por la calle no se ve mucho. Hay que mirarlos con lupa. Pero la verdad es que los alemanes dicen, yo no lo sé, que son muy fieles y claro que se entregan al 100%, pero eso me imagino
ahí en todos los sitios. ¿A ti te gusta que se entrenen al 100%? Hombre, claro, eso se tienen que entrenar, si no... Yo creo que más de uno se habrá pensado que me he quedado aquí porque me he echado novio, pero todavía nada, está por llegar. Yo eso es lo que pienso. Bueno, tiempo al tiempo. Bueno, pues mira, ahora estamos en un bar irlandés donde me suelo juntar un par de veces a la semana con mis amigos para tomar algo y lo que tiene en especial es que tiene un escenario donde solimos salir a cantar. O sea, que es karaoke. Sí, sí, es karaoke y yo, aunque no canto muy bien, bueno, es para pasarlo bien y pasar el rato. Bueno, ya que estamos en un karaoke, supongo que nos vas a cantar una canción, ¿no? Sí, la canción se llama Wind of Change y es justamente, precisamente, del grupo de música de los Scorpions, que son de aquí, de Hanover. Ese día y desde aquí quiero mandar un saludo a mi familia y a todos mis amigos y nos vemos en Zaragoza. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Hemos quedado en su casa, situada en el centro de Hannover, con el zaragozano Sami Kelo, que nos dijo que vivía en el número 16 de Ruckerstrasse. ¿Sami? Sí. Soy Álvaro, de Aragoneses por el Mundo. Hola, sube. Venga. Sami. Álvaro, de Aragoneses por el Mundo. Encantado. Nos estabas esperando, ¿no? Pues sí, mira, estamos ya despiertos. Eso te iba a decir, nos hemos despertado, ¿no? No, no, que va, estamos aquí despiertos con los críos, estamos desayunando. Pasad si queréis. Venga, vamos para adentro. Venga. Te presento aquí a la familia. Ajá. Esta es mi mujer, Anita. Encantado. Mi pequeñita Lina. Encantado, Lina. Y el pequeñito Noah, que acaba de cumplir 6 meses justamente hoy. ¿Seis meses? 6 mesecitos tiene. ¿Y los dos han nacido aquí en Hannover? Sí, son los dos, hanoveranos. Bueno, y así comienza un día en la familia Kelo, ¿no? Pues sí, empieza pues desayunando, jugando con los niños, normalmente vamos al trabajo después cada uno, pero ahora estamos de vacaciones maternales y paternales por un año. Te siguen pagando tu sueldo al 65% y tienes 14 meses de libertad completa. Y esto es un típico desayuno alemán, más o menos, pero yo tengo curiosidad por saber qué esconde un frigorífico alemán aquí en Hannover. Alemán, bueno, internacional un poco. Si lo quieres ver, pues... A ver, ¿qué tenemos por ahí? Pues típico alemán tenemos las salchichas, venga, las salchichas. Típico alemán, las salchichas. Las salchichas, típico español, pues sí, tomate frito, aceitunas, sueco, por ejemplo, tenemos postmust. ¿Y sueco, la versión sueca de la familia, por dónde viene? Por parte de mi mujer. Y por si éramos pocos, parió la abuela y tenemos hasta parte árabe en la familia. Y aquí pues algo típico árabe es una pasta de sésamo. ¿Y nos enseñas un poquito el resto de la casa? Pues sí, venga. Vamos a... Os enseño el piso, venga. Ein Nachbar streut Salz auf die spiegelnden Straßen. Bueno, esta es la habitación de la niña. La habitación de la niña, ¿cuántas habitaciones tiene la casa? Tiene 3 habitaciones. 3 habitaciones. Sí. ¿Y cuántos metros cuadrados? 110 metros cuadrados tiene el piso. Está bastante bien, ¿no? Sí, está bien. Aquí los pisos son un poquito más caros que en España, menos, igual... Según qué zonas. Aquí en Hannover son más baratos que en Zaragoza, por lo menos. ¿Y por aquí? Aquí está el salón. Aquí el salón de la casa. El salón de la casa, eso. Die Glocken am Abend, sie läuten zur Demo. Ya con los 2 kilos se nos está quedando pequeñica, sí. Ese vino que veo ahí, creo que es bastante español, ¿no? Pues sí, y no solamente español, sino que aragonés, puro. Te lo enseño, que es del pueblo de mi tío, bueno, del pueblo de mi tío, de Acumuer, que se llama, del Pirineo Aragonés, que está cerca de Sabiñánigo. ¿Cómo se llama? El vino se llama Resucita Muertos. Si de este vino vivieras, larga vida gozarás. Si estás bueno, no enfermarás. Y si estás malo, sanarás. ¿Sabes tocar el órgano o qué? Pues sí.
más bien música oriental, música árabe. Bueno, pues os voy a tocar un poquito de música árabe folclórica, ¿vale? Cuéntame, ¿de dónde viene ese nombre y ese apellido? Porque San Miquelo muy aragonés no es, ¿no? Mi padre es sirio y mi madre es andaluza, pero vino a Zaragoza cuando tenía 11 años. Vamos cogiendo lo mejorcito de cada pueblo. De español, pues me cogería la alegría de la vida. De árabe tengo el sentido de hacer negocios. De alemán tengo, pues, la puntualidad. Me gustan las cosas bien hechas. ¿Y tú cómo llegas a Hannover? Cuéntame. Pues yo nací en Zaragoza y vine con 5 añitos. Zaragoza es mi infancia. Zaragoza es una especie de amor platónico. Y Zaragoza siempre ha sido un sitio donde siempre me hubiera gustado vivir, pero nunca lo pude. ¿Tres lugares de tu infancia en Zaragoza? Sí. ¿Cuáles te traerías? La Plaza del Pilar, porque corría yo ahí detrás de las palomas. La peña Los Gumias de Zaragoza, del bar El Pinchico, un saludo muy grande, muy fuerte. Y a todos aquellos que conozco, el Ruli, el Pinchica, el Pedi, el Davizón, el Paco, Santi, Luisito, bueno, todos. Y una cosa muy curiosa es el Parque de Atracciones de Zaragoza. Es muy chiquitico, ya lo sé, hay parques muchos mejores, pero yo le tengo un cariño muy grande y si mi hija podría vivir lo que he vivido yo en aquellos tiempos, pues ha sido algo muy bonito, muy bonito. ¿Y esta estantería aquí en medio de la calle? Sí. ¿Esto en qué consiste? Pues esto es una biblioteca pública, una iniciativa del barrio, que si tú tienes algún libro en casa y no te hace falta, pues lo traes, lo pones aquí dentro, tú miras los libros que quieras, coges el que quieres, por ejemplo, me gusta este, pues me lo llevo a casa. ¿Pero lo puedes llevar así sin pagar ni un duro ni nada? Sí, sí, sí. Aquí ya ves que no hay ningún candado, no hay ninguna valla eléctrica, ni nada de nada. ¿Te gusta este libro? Te lo llevas a casa. ¿Te le gusta mucho? Te lo quedas. Un primo mío que es policía en Zaragoza, cuando vio este armario, esta estantería, dice, macho, esta estantería en Zaragoza en 5 minutos se te la llevan. Los libros y la estantería, la encontrás en alguna bodega, en algún sótano, pero aquí no se quedaría. Bueno, vamos a llevar a tu hija a la guardería. Vamos para allá. Que ya es hora. Adiós. Adiós. Tschüss. Adiós. Die Tür geht auf und du kommst herein. Mit einem nennen wir es Geschenk in der Hand. Ich sage herzlichen Dank. Ich würde ja gern. Sami, cuéntanos a qué te dedicas. Pues soy asesor jurídico en el Ministerio del Interior de la región de Baja Sajonia, que Hannover es su capital, pero somos un pueblecito. Los de Hamburgo, por ejemplo, nos dicen que somos pueblerinos, o los de Berlín también nos dicen que sois un barrio de Berlín, como Zaragoza un poquito, que somos capital, pero bueno, somos chiquiticos. ¿Y del funcionariado? ¿Qué tal concepto se tiene tú que eres funcionario aquí en Alemania? Pues así y así. Hay gente que dicen que no trabajamos, otra gente que cobramos demasiado, que tenemos demasiadas vacaciones. Y bueno, sin funcionarios tampoco la cosa funcionaría. O sea que yo estoy ahí en medio. Oye, ¿y alguien medio sirio, medio aragonés, medio alemán? ¿Cuántos idiomas habla? El tema de los idiomas me gusta mucho. O sea que además del español, que lo hablo fatal, hablo el árabe, el alemán, el inglés y el francés, después un poquito de ruso, hebreo, griego, turco, lo que salga. Cuéntame, ¿qué es ese edificio tan imponente al que hemos llegado? Sí, pues este edificio que tenemos aquí es el Ayuntamiento de Hannover, que lo vamos a ver por dentro ahora si te apetece. Pues estamos ahora en el interior del ayuntamiento y aquí hay una maqueta de Hannover del año 1945. Aquí veis cómo quedó Hannover destruida al 80% después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esta es mi calle donde hemos estado. Ahí está mi piso, que justamente cayó una bomba y quedó derrumbada la tercera y la cuarta planta, que fue construida otra vez en el año 2006, que fue cuando yo compré el piso. De vez en cuando aún encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial que vienen artificieros y las quitan. Y el año pasado, pues lamentablemente, dos personas murieron por una bomba que detonó aquí cerca de Hannover. Pues estamos en la parte más alta del ayuntamiento. Como notas, sopla un poco el Moncayo, ligeramente. Aquí tenemos el lago Maschsee, que es el lago de Hannover, es como nuestra mini playa. Aquí abajo tenemos el Museo Nacional y por la otra parte tenemos el Casco Viejo,
y las iglesias antiguas y la parte más vieja de la ciudad. ¿Y cómo le sentó a un niño de 5 años tener que salir de Zaragoza? Claro, para un niño de 5 años arrancarlo de sus raíces, de su ciudad, de su gente, de su familia, de sus tíos, los abuelos, pues sí, fue duro. Tuve una niñez y una infancia muy bonita. Eso era, sí, mi ciudad, claro, que ahora te digo, es mi ciudad Hannover, pero mi ciudad sigue siendo Zaragoza, claro. Y ahora ya te sentirás tan alemán como el que más aquí, ¿no? No. Yo seguiré siendo sirio y seguiré siendo aragonés, zaragozano. Parte de mi cultura es alemana, claro, pero alemán no soy. Pues estas figuras son muy típicas de Hannover, las figuritas nanas, que se llaman, del año 74. Fueron creadas por una artista francesa, Niki de Sanfal. En otros lugares existen otras más, pero estas son las tres que más destacan. ¿Eres futbolero? Sí, claro. Mucho. ¿De qué equipo eres? Del Zaragoza, de primer lugar el Zaragoza, después del Hannover 96 y claro, de nuestra selección española. ¿Cómo viviste tú la Eurocopa del 2008 y el Mundial, por supuesto, de 2010? Eso de ganar a Alemania, eso fue algo muy especial, porque sí, no es que seamos vengativos, pero nos pinchaban mucho los alemanes y para nosotros el Mundial, cuando ganamos a Alemania, ya estaba ganado, más que ganado. Bueno, estamos en la feria de primavera y me recuerda esto un poco a mi niñez en el parque de atracciones de Zaragoza. Oye, ¿y esta de la feria de la primavera es una de las fiestas más celebradas aquí en Hannover? Pues sí, es una de las fiestas más celebradas y junto a la fiesta de octubre de la cerveza, la Oktoberfest. La Oktoberfest, que es bastante conocida. Sí, que es un poquito la miniatura de lo de Múnich, pero en pequeño. Oye, ¿y aquí qué se puede hacer? Pues lo típico de una feria, montar caballitos, tirar escopetas. Te propongo montarnos en la montaña rusa, ¿te apetece? Venga, vamos a la montaña rusa. Vale, venga, vamos. Vamos para allá. Venga. Bueno, Álvaro, me tengo que ir, que he quedado con mi familia en la Noria, que he quedado con mi mujer y mis niños para dar una vueltecita por aquí. Perfecto. Un saludo muy fuerte a mis padres, a mi hermano que está en Málaga, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mis primas, y un saludo muy, muy especial para mi abuela, que este año cumple los 95 años, Dolores se llama, y que la quiero mucho, mucho, y bueno, que pronto voy a verla. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Que vaya bien. Otra. Hasta luego. Adiós.